El equipo de la NBT Sport está integrado por gente como el campeón olímpico y ganador de 3 medallas de oro, Mickey Almond. Estamos orgullosos de contar con Mickey Almond como miembro de nuestro equipo de la NBT Sport. La NBT es la primera cadena de televisión americana en realizar la cobertura de la Espartaquiada de Moscú. Mickey Almond conoce el mundo del atletismo internacional a fondo. Únanse a él y a todo el equipo deportivo de la NBT en los Juegos de Moscú. Soy corredor. Eras corredor, ahora eres comentarista. Ah, yo soy corredor. Corredor. Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Mickey, me rindo. Yo me vuelvo al hotel. Vámonos. ¿Por dónde se va al hotel? Por aquí. Thank you.
Acompáñanos, camarada. Me has dado un susto de muerte. ¿Por qué no te paraste? Porque soy americano. Y los americanos no se rinden. Ah, no. Sube al coche, venga. Corres bastante bien para ser americano. ¿Hablas mi idioma? Cojonudamente. Oh. Vaya, mira esto. ¿Cuánto te ha costado eso? Tufta. ¿Qué? Artesanía rusa. Lo único que importa es alcanzar la cuota de trabajo. Como en la televisión americana. Ya está. Adiós y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la vista. ¿Necesitas ayuda? Sí, es pasiva. Tú ve delante. Enseguida voy. ¿Podrías iluminarme el carburador? Más cerca, por favor. Soy científico. Tengo una historia que quiero hacer llegar a Occidente. Si me ayudas a hacerla llegar a los medios de comunicación, yo te ayudaré en todo lo que quieras. ¿Qué me dices? ¿Por qué nos cuentas todo eso? ¿Y a quién se lo voy a contar? A nadie. Pero él quiere que saque esos documentos del país. Podría ser interesante para nosotros. Y también podrían expulsarnos del país a todos los de la cadena. O meternos en la cárcel. Oh, vamos, Jay. Oye, Mickey, ya sé que te consideras un gran héroe americano. Pero te estás metiendo en algo muy peligroso. Si los rusos te cogen, nuestra cadena se irá a la mierda. Eres todo un sentimental, ¿eh, Tom? Escucha, ni siquiera nuestro gobierno quería que viniéramos. Dijeron que no nos corresponde a nosotros declarar la paz, pero hemos seguido adelante y hemos gastado millones en los derechos. Eso es, los capitalistas están a un lado y la KGB al otro. ¿Por qué puerta entrará Jack Armstrong en la habitación? ¿Y si está diciendo la verdad? ¿La verdad? Sí. Ah, la verdad entra en juego, ¿eh? ¿Es eso lo que realmente te importa, Mickey? ¿La verdad? ¿Y si está diciendo la verdad? ¿Qué coño nos importa? Olvida ese asunto. Aquellos que deseen hacer fotografías pueden hacerlo, pero por favor, sin flash. Gracias. Ahora intentaré darles una idea de cuál fue el sentimiento que inspiró la construcción de esta galería y este lugar. ¿Dónde están los cuadros de desnudos? ¿No tenían aquí unos cuadros con chicas desnudas? ¿Por qué no me has contado eso antes? Oye, no me vengas con monsergas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Debo hacerlo o no? No lo sé. ¿De verdad? El museo que acabamos de visitar. A mí me cae bien, Yuri. No puedo creer que quiera perjudicarnos. ¿Y qué hago? ¿Qué tal si hablas con Mac? No debemos involucrar a la cadena ni a los juegos. Eso no es cierto, Mickey, tú lo sabes. Has ganado 3 medallas de oro. La cadena te está dando la oportunidad de sacar provecho de eso. Todo lo que tú hagas nos afecta a todos. Y perdona que sea tan franca. Por eso me casé contigo. Por franca. La verdad es que hemos tenido suerte. Hemos vivido en un país libre toda la vida. Esta gente no. Me pongo sentimental. Kansas en agosto. Bueno, ¿qué crees que debo hacer? Creo que debes estar seguro de por qué quieres hacerlo. Pero te quiero por intentarlo. No lo sé. No sé si deberíamos hacerlo. Sería una lástima que perdieras esta oportunidad. Bueno, digamos que lo saco y que me cogen. ¿Qué podrían hacerme? Tú eres americano, no te harían nada. Lo siento. ¿Qué es esto? ¡Soy americano! ¿Habla alguno mi idioma? ¿Qué quieren de mí?
4 de abril. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar, por favor? Un momento, si no le importa, un momento. Bien. ¿En qué puedo servirle? Quiero llamar a mi embajada. Me dijeron que podría llamar a mi embajada. Soy ciudadano americano, yo... ¿A qué embajada desea llamar? Pues a la embajada americana. Yo no he hecho nada malo. ¿Usted es Almond Mikhail? Michael, sí. ¿Su padre se llama Alfred? Sí. Quiero llamar a la embajada americana, por sí, favor. Sí, claro, dentro de un momento. No solo podrá usted llamar a la embajada, sino que podrá marcharse. Menos mal. Me tenían ustedes preocupado. Ahora tiene usted que firmar este papel. Léalo detenidamente. Mi nombre es Bukowski. Ah, hola. ¿Le apetece un té? Sí. Bien. Oiga, esto es... Por favor, léalo hasta el final y contestaré a todas sus preguntas. ¿No ha probado nunca el té ruso? ¿El auténtico té ruso? Es algo muy especial. No es como el té americano, que viene en sobrecitos, ni como el té inglés. Es algo muy especial. ¿Sabe por qué? Empleamos una esencia de té muy fuerte. Es muy, muy oscuro. Y está frío, ¿sabe? Y después echamos agua hirviendo. Muy hirviendo. Debe tener mucho cuidado cuando lo beba porque está muy caliente. Esto es una confesión diciendo que soy espía de la CIA. No me es posible firmar esto. Pues claro que lo firmará. Le recuerdo que tenga cuidado. Está muy caliente. ¡Oh, mierda! ¡Ay, maldita sea! ¡Qué lástima! Lo siento mucho. Ha sido culpa mía. Le ruego me perdone. Toda la taza de té desperdiciada. ¡El té! Le traeré un poco más de té. ¡No, no quiero más! Insisto. Quiero llamar a la embajada americana ahora. Por supuesto, dentro de un momento. Pero antes debe firmar esta pequeña formalidad y entonces podrá llamar a su embajada y será libre de irse. Escuche, soy un invitado de su país. Soy una de las personas clave para realizar la cobertura de su espartaqueada, que es algo en lo que su gobierno está muy interesado. Más vale que averigüe quién soy. Cuando mi cadena de televisión sepa que estoy aquí, les va a costar muy caro. Usted no se da cuenta del poder de una cadena americana. Yo no soy más que un simple funcionario y usted me está hablando de cosas demasiado abstractas. ¿Me permite que le sea franco? Se lo agradecería. Será usted condenado por espía de todos modos, tanto si firma como si no. ¡Pero si yo no he hecho nada! ¿Y eso qué tiene que ver? No debe usted pensar en esos términos. Siéntese. Se lo voy a explicar. Siéntese. Habrá muchos periodistas en Moscú para estos juegos, muchísimos atletas y muchos turistas, porque es un gran acontecimiento, un gran acontecimiento. Y todas estas personas serán explotadas por gente mala, parásitos de Moscú, que quieren levantar calumnias contra el gobierno soviético, que incluso quieren sacar secretos del país. Así que para protegernos, queremos advertir firmemente a esos periodistas y a esos turistas que no deben hablar con esas personas, que incluso deben tener miedo de hablar con esas personas. Y usted ha sido elegido para hacerles esa advertencia.
¿Me han tendido una trampa? Eso se dice en las películas americanas de gángsters. Créalo así si le sirve de consuelo creer esas cosas. Yo tengo suficiente para condenarle. Fotos de sus encuentros con Kutuzov, cintas grabadas de lo que él le dijo. Quiero llamar a la embajada americana, por favor. Si firma esta confesión, será usted deportado a los Estados Unidos. Si no firma la confesión, no podremos admitir que hemos cometido un error y será usted condenado y enviado a prisión. De modo que yo creo que es mejor que la firme. No puedo tomar una decisión así, sin hablar antes con alguien de la embajada o de mi cadena. Claro que necesita tiempo. Muy bien. Entonces volveré a invitarle a tomar una taza de té y ya veremos. Mientras tanto, le daremos una habitación en donde pueda reflexionar. Ellos le indicarán el camino hasta la vista. ¿Pero qué pasa? ¡No, no, no! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Maldita sea! Dos de mayo. ¿Quiere firmar el documento? No. Entonces vuelva a su celda. Quiero llamar a la embajada americana. Quiero llamar a la embajada americana. No le comprendo. Firme el documento y será deportado a los Estados Unidos. ¿Tan terrible es eso? Conozco a muchos que les gustaría ser deportados a los Estados Unidos. No puedo hacer nada sin mi confesión. Si no lo haría, así que la mierda.
Vuelva a su celda. De junio. ¿Lo firmará hoy? Así que me he equivocado con usted. Quiero llamar a la embajada americana. Me he equivocado. Es usted fuerte. Le felicito. Este no es el modo de tratarle a usted la celda de castigo. Le hace usted más fuerte, creo. Más duro. No, ha sido una equivocación. Soy ciudadano. Le llevarán al cuarto de baño para que pueda asearse y luego reunirse con su mujer. Mi mujer. ¿Está mi mujer ahí fuera? Раздевайся. No. Раздевайся. Mi mujer. Раздевайся. Mi mujer está esperándome. Раздевайся. Mi mujer está ahí fuera esperándome. Eso me han dicho. Раздевайся. ¡No es justo! Раздевайся. ¡No es justo! Раздевайся. Раздевайся. Mi misión era contactar con un científico ruso en el que estábamos interesados y chantajearle para que traicionara a su país. ¿Entregando documentación secreta? Así es. ¿No tuvo el menor reparo en utilizar un acontecimiento deportivo internacional para sus fines? No. Finalmente, ¿cuál ha sido el trato que le ha dado la Unión Soviética? Muy justo. ¿Tiene usted alguna queja sobre el trato que ha recibido? Ninguna. ¿Y cuáles son sus sentimientos ahora? Estoy avergonzado de lo que he hecho, de lo que me obligaron a hacer, de lo que me obligó a hacer mi gobierno. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quiere un poco de té? Sírvase usted mismo, si quiere. ¿Cuándo me dejarán en libertad? Dentro de 15 minutos. ¿Es lo bastante pronto? No. Le llevarán directamente al aeropuerto. Por supuesto, lo negará todo una vez haya vuelto a los Estados Unidos. De hecho, es lo que queremos que haga. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
Algunos de sus compatriotas le creerán y comprenderán que, aunque no haya hecho usted nada, podríamos haber hecho con usted lo que hubiéramos querido. Es la advertencia a los periodistas de la que le hablé. Otros creerán que realmente es usted un espía y entonces culparán a la CIA por haber hecho una cosa así durante los juegos. Lo importante, como ustedes dicen, es el resultado. Ya es hora de que se marche. Espero que no guarde mal recuerdo de mí. Todos estamos atrapados entre las grandes potencias. Adiós. ¿Tengo que coger un tren para el aeropuerto? Deben llevarme al aeropuerto para ser deportado. ¡Hijos de puta! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Sáquenme de aquí! ¡Es un error! ¡Maldita sea! ¡Déjenme bajar! Soy yo. Yo no tendría que estar aquí, ¿comprende? Tengo que ser deportado. Deben llevarme al aeropuerto. Pregúntenle a un cosa. Anglinsky, ¿quién sabe? Just ask the host. No she money. ¡Maldita sea! ¡Abran la puerta! Americano. American. Americano. Dios mío, escúchame. ¿Hablas mi idioma? Escúchame. Tienes que decirle a esta gente que yo no debería estar aquí. Sigue mi consejo. Si quieres vivir, tienes que aprenderlo. No, no, yo no tendría que estar aquí. Tenían que haberme llevado al aeropuerto. Cuando oigas tu apellido, contestas tu nombre. Después dices el año que naciste. Luego tu crimen y tu sentencia. Escucha, iba a ser deportado. ¡Deportado! ¿1954? Sí, sí. Artículo 70, espionaje. 10 años. La condena es de 10 años. ¿Qué? La condena es de 10 años. ¿Por qué? Vamos, 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 vamos. Está muy salado. Los guardianes te hacen jugarretas. O no te dan agua y te mueres de sed. O te dan mucha agua y no te dejan ir al lavabo y te meas en los pantalones. Así que cómete el pan y deja el pescado.
Perdón, no pisao, pase. ¡Cabrones! ¡Dejadme salir! ¡Me estoy meando vivo! ¡Abrid esta maldita puerta! ¡Maldita sea! ¡Tengo que ir a mear! ¡Déjenme salir! ¡Tienen que abrir la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Hijos de puta! ¡Pasó un ajo! ¡Abran la puerta! ¡Necesitamos ir a mear! No, ya se va a advertir. Pero no me hizo caso. Sí, sí. Cuando le suplica, se ríen más. ¿Sí? ¿Y qué se supone que debo hacer? Juegan con nosotros, Mijail. Llevamos más tiempo siendo prisioneros que ellos guardianes. ¡Sale, Dagon! ¡Voy! ¡Voy! Ahora te haces el valiente. Ellos tienen tanto miedo como nosotros. Están atrapados aquí. Yo diría que no. Estaba sentado aquí. Pues ahora te quedas de pie. Vamos. Mijail, ¿conoces la historia del zorro y el perro? No. Pues siéntate y escucha. Érase una vez un pobre perro que decía... ¡Ay, todos me dan patadas, me tratan como a un perro! Y un día conoció a un sabio zorro. Y el zorro le dijo... ¿Por qué eres tan desgraciado? Y dijo el perro, ay, todos me dan patadas, me tratan como a un perro. Y el zorro dijo, pues claro que te tratan como a un perro. Lo primero que haces cuando ves a alguien en el bosque es olfatearle el culo. Y naturalmente te tratan como a un perro. Y el perro dijo, bueno, ¿y qué debo hacer? Y el zorro le contestó, levántate mañana temprano, saca bien el pecho y camina orgulloso por el bosque como un señor. Y cuando te encuentres a alguien por el bosque, no te pongas a olfatearle el culo. Acércate directamente a él y ládrale. De modo que a la mañana siguiente, el perro saca bien el pecho y camina orgulloso. Y el primer animal que ve es un león. Se dirige hacia el león directamente y empieza a ladrar. Y el león piensa, ¿este o está loco o tiene la rabia? Y se va corriendo. Y así siguió durante todo el día. Ladraba a todo animal que se encontraba y el animal... echaba a correr. Y el perro se sentía contento, orgulloso y feliz. Hasta que se encontró al sabio zorro.
Se fue derecho a él y se puso a ladrarle. Y el sabio zorro le miró y le dijo: escucha, por mí puedes seguir olfateando culos. Mi mujer, Irina, era profesora como yo. Luchamos por la libertad académica y aplastaron a nuestro grupo. Yo soy judío. Solicité ir a Israel y entonces nos echaron de la universidad. Cogí una avioneta para cruzar la frontera, pero me pillaron. Me llevaron a un campo. Durante 5 años intenté escapar. Pero me volvieron a coger. Y me condenaron a 10 años más. Ataqué a un guardia. Y así están las cosas. 10 años aquí, 5 años allá, todo suma. ¿Son todos judíos? No. Algunos son cristianos. A ese hombre de allí, nosotros le llamamos Hooker. Es cosaco. Él quiere ser cosaco, no soviético. Le gusta cazar, poner trampas. Pero quieren que trabaje en una granja. Como se negó, le enviaron a un campo de concentración. ¿Por negarse a trabajar en una granja? Actividades antisoviéticas. Por ser judío o cristiano. Artículo 70. Pero hay que tener cuidado con los Blatari. Los criminales comunes. Como ese. Es un criminal. Un ladrón. Pero un buen hombre. ¿Me ayudarás en el campo? No. Tú estarás en la sección de extranjeros, nosotros en la sección de rusos. La sección de extranjeros es mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cómo es la vida en el campo? Terrible. Frío. Mucho trabajo. Tal vez puedas comprar a un guardia dándole algo de tus paquetes por la verja. ¿Recibimos paquetes? ¿Por qué crees que somos amigos tuyos? Tú eres americano. Cuando vayas al campo, recibirás muchos paquetes muy buenos de América. Y como somos tus amigos, les pasarás algún paquete por la verja a tus amigos. Si tienes suerte, irás a un campo fácil. ¿Y si no? Si no tienes suerte, más vale que la tengas. ¿Te imaginas, mamá? ¡Vuelve a casa! Mañana sí. Ya está todo arreglado. El regreso de un héroe. ¿Qué te parece? No, aún más que eso. Eso fue cuando era atleta, ahora es un héroe. Sí. Muy bien, te llamaré mañana. Un beso muy fuerte. Adiós. Adiós.
No dejes que te olfateen el culo. Puede que a lo mejor les guste. ¿Qué vas? Está diciendo. Dice que sabe dónde vamos y que un hombre no es una montaña. ¿Qué significa? Es un dicho. Las montañas nunca se encuentran, los hombres sí. ¿Por qué no ha hecho nada? Hay demasiadas cosas que explicar. Y lo que ningún burócrata quiere es cosas que explicar. Solo resultados. Tufta. ¡15 de junio! Intentaremos ayudarnos mutuamente, ya que aquí no hay rusos ni americanos. Aquí solo somos prisioneros. Como los atletas. Sí, como los atletas. Recuérdalo, los guardianes tienen unas reglas muy estrictas. No pueden dispararte sin motivo. Así que intentan que hagas algo prohibido. Te roban alguna cosa. Después la tiran lejos de ti. Y cuando vas a cogerla te disparan y dicen que intentabas escaparte. Utilizan a los prisioneros para que se maten entre ellos. Lo mejor es tener cuidado. Y no confiar en nadie. Y no olfatear ya sabes dónde.
Querida Susan, te quiero y te echo mucho de menos. Te escribo para recordar quién soy y que tengo otra vida fuera del gulag. Algún día la recuperaré. Los rusos han construido el campo al pie de una mina de piedra caliza para que nadie pueda escapar. Hay una verja, una especie de tierra de nadie en mitad del campo. Yo estoy a un lado con todos los prisioneros extranjeros. Al otro lado de la verja están los prisioneros rusos. Hacen trabajos muy duros. Cortan árboles, descargan sacos. Están construyendo una nueva ciudad obrera para los llamados prisioneros libres, quienes pasan el resto de sus días en exilio interno. A veces por la noche oímos gritos de ese lado. Y yo pienso en mis amigos que están allí. El momento más agradable del campo es por la noche, cuando nos entregan los paquetes que vienen de fuera. Suele ser una vez al mes. Nos sentimos como niños en un circo. Por favor, méteme muchos cigarrillos en el paquete que me mandes. Aquí valen más que el dinero. Esta noche vamos a celebrarlo. Sí, yo también. Заключенных бараков 6, 7 и 8 построиться у вахты. Повторяю, заключенным бараков 6, 7 и 8 построиться у вахты. Давай, веселее! Бригадам дерева отделочного цеха приготовиться к погрузке брёвен. Повторяю, бригадам дерева отделочного цеха приготовиться к погрузке брёвен. Бригада, занятая починкой заборов ограждения, забраться у продсклада. Aquí hay prisioneros de todas partes del mundo. Europeos, sudamericanos, un morfinómano chino que se come el betún de los zapatos. Incluso hay un grupo de antiguos generales que en alguna época de su vida fueron espías. Uno es polaco, otro es de Checoslovaquia, otro húngaro. Hay incluso un inglés, un tipo pesadísimo que fue espía en Berlín Occidental. Ahora estamos todos cosiendo guantes. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, imbécil! Le has robado todas sus cosas. Más vale que lo haga yo antes que otro. Todavía no ha muerto. Ya verás cuando lleves aquí algunos años. Y no vayas a decir nada de esto mañana. Con suerte me tomaré su desayuno. ¡Haciendo!
frío. Sí. Juguemos a las cartas. Mickey, ¿quieres jugar a las cartas? ¿Jugar a las cartas ahora? ¿Se te ocurre algo mejor, Mickey? Vamos, Almond, no seas tonto. Lo menos que podemos hacer es jugar una partidita mientras los rusos se matan unos a otros, ¿no? Ya te dije que tengo amigos allí. No seas plomo. Están locos al intentar huir de esa forma. ¿Por qué? Me encantan los americanos, siempre preguntando por qué. ¿Por qué no van a intentar escapar? Te diré por qué. Porque esto es el gulag, cretino. Esto no es un campo cualquiera. Esto es miles de kilómetros de campo de concentración. Aunque saltaran la alambrada, todo es un campo. ¿Lo entiendes, Almond? Todo este país es un campo. Para conseguir huir, habría que llegar a 1000 kilómetros de aquí y después cruzar la nieve en invierno y la tundra y los pantanos en verano. Y no hablemos del problema de la comida. Bueno, eso no es problema. Te puedes llevar un sándwich. ¿Sabes lo que es un sándwich? No, juguemos a las cartas. No, espera un momento, un momento. Aquí hay un chico nuevo. Y ya es hora de que conozca los hachos. Un sándwich es cuando dos prisioneros llevan a un tercer prisionero más débil en la huida. Alguien que calculan que durará un par de días y luego morirá. Y cuando muere, se lo comen. Dame cartas. ¿Quieres jugar a las cartas ahora? Sí, quiere jugar a las cartas. Todos queremos jugar a las cartas. Miradle ahí, tan tranquilo. ¿Crees que vas a escapar de aquí, verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Seguro que crees que John Wayne va a aparecer aquí de pronto con la caballería. Y que el tío Sam vendrá a rescatarte. Soy inocente. Tú eres el maldito espía, no yo. Exacto, soy un espía. Me han echado una condena y la cumpliré. O me intercambiarán por un espía soviético. Pero tú... Los soviéticos temen que si escapas, tu gobierno utilice tu caso para conseguir presupuestos más altos para la CIA y el ejército. Y eso es algo que los soviéticos no quieren de ninguna forma. Te tienen cogido por los huevos entre las dos potencias. ¿Tú crees que el gobierno de los Estados Unidos... El gobierno de los Estados Unidos, tú eres un estorbo para ellos. Tu caso muestra al pueblo americano lo débil e inútil que es en realidad su propio gobierno. Supongamos que es cierto. ¿Crees que mi mujer se va a quedar tan tranquila? Armará un verdadero escándalo. Tendrán que hacer algo. Sí, claro, tu mujer. Naturalmente los rusos no querrán que arme ningún alboroto y que te conviertas en una causa célebre. ¿Sabes qué ocurrirá si lo hace? Recibirá un telegrama diciendo que la Unión Soviética lamenta informarla que su marido espía ha fallecido de muerte natural. Y después desaparecerás en Siberia, en una mina o instalando tuberías donde quiera que te necesiten. Eres un mierda. ¿Ah, sí? Sabes, amigo mío, tu mujer es muy puntual en el envío de paquetes. El día que dejes de recibirlos será el día que haya recibido el telegrama. Nadie manda paquetes a un cadáver. Maldito sea. Juguemos a las cartas. Te toca a ti, Mickey. No le empujes, o te pasará lo que a ellos. Tengo amigos ahí dentro, imbécil. Si no dejas de causar problemas, Almond, te mandarán ahí dentro. Las leyes soviéticas son justas.
pero tratan duramente a aquellos que las infringen. Ayer se produjeron disturbios que nos obligaron a utilizar las armas. Que estos cadáveres sirvan de aviso para todos los que actúen contra el régimen. Ту гонишься? Снова? Карцер захотел? Ну, смотри у меня. Tome las manos de encima. Le dijiste que estaba haciendo el pago, ¿eh? Exactamente. Tú no haces lo que debes y los que realmente lo hacen son los que pagan el pato. ¡Eres un bastardo! ¡Suéltame! ¡Y no seas estúpido! ¡Tú acabarás en una celda de castigo! ¡No sabes lo que me ha hecho! Y ¡no seas estúpido! ¡Amistam! ¡Anuka, ты пойдем со мной! ¡Я тебе покажу, Кускин Вась! ¡Березкин! Debería aplastarte la cabeza. Vamos, Almond. Esto solo consiste en mantenerse vivo. ¿Crees que estás vivo? Robas a los muertos y jodes a los demás prisioneros. ¿Es que no tienes dignidad? ¿Dignidad? La dignidad es lo primero que se pierde. Yo solo trato de ayudarte a sobrevivir. Cuanto antes aceptes el hecho de que vas a estar aquí durante mucho tiempo, será mejor para ti. Eso es una gilipollez. Tú ya te has rendido. Me hace pensar en las pequeñas manos de Susan escribiéndome, ¿sabes? Tocando este papel. Adoro sus manos. Pequeñas y femeninas como una muñeca china. Mi mujer tiene las manos grandes. Y los pies grandes. Y también la adoro. Следующий. Almond Mikhail. Almond. Niet Posilky. Следующий. ¿Qué es eso de Niet Posilky? Mire la lista, tiene que haber un paquete. Almond. ¿Estamos en Navidad? Almond. Van Posilky. Следующий. Miren ese montón, seguro que mi mujer me ha enviado un paquete. Tengo que tener un paquete. Seguro que mi mujer me ha enviado un paquete. ¿Qué hacen? ¿Qué puñetas hacen? ¡Tengo que tener un paquete!
creo que tenemos un número musical de nuestro amigo americano, Mickey Almond. Venga, Mickey. Ni hablar. Vamos, Mickey, solo una canción. No sé cantar. Bueno, parece que hoy no se siente bien. De acuerdo, haré un truco de magia. Un truco de magia. Mi caja mágica y una baraja. Necesito que alguien me ayude. Por favor, coge una carta. ¿Qué carta es? Es la dama de corazones. ¿Hace striptease en la Plaza Roja? A la cárcel. ¿Cuál es esta? Es la Jota de Tréboles. ¿Tiene un club de striptease junto a la Plaza Roja? A la cárcel. ¿Y esta cuál es? Ah, este es un hombre muy malo. Fabrica armas y bombas. Bueno, tú te quedas ahí. Bien. Así que tenemos a tres personas malas en la cárcel. Adiós. Bueno, ahora empieza la magia. Hocus pocus, abracadabra. ¡Hopla! Pero un día llega la Navidad y el comandante llama a la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? Aquí están. ¿Serás de Pete? Ahí va. Jota de Tréboles y la dama de corazones. Dijek, quiero saber cómo has hecho ese truco de la caja. Los magos nunca cuentan sus secretos. Te lo pregunto en serio, Dijek. Dime cómo funciona esa caja. El tren es el único medio de salir de aquí. Y la villa no pasa por esta parte del campo. Acaba en la zona rusa y no debes ni pensar en ello. Te volverás loco. Ya lo estoy, Dijek. No debes pensar en nada más que en el momento. ¿Tienes comida en el estómago? ¿Estás caliente? Sigue funcionando tu cabeza. Siguen funcionando tus miembros. Eso es lo importante. Tienes que vivir el momento para poder sobrevivir. No el pasado. Ni el futuro. Dijek, por favor. Feliz Navidad, Mickey. Hola, Mickey. Qué olor tan horrible. ¿No podrías haberte sentado un poco más lejos de las letrinas? Verás, parte de mi entrenamiento consistió en aprender a soportar el dolor. No me imaginaba que lo llegaría a necesitar. En realidad no debería estar aquí. No tenía por qué haber hecho aquel trabajo. Mi carrera era la de un eficiente tecnócrata, no la de la Guerra Fría. Simplemente pensé que una pequeña aventura reforzaría la fe en mí mismo. He estudiado ruso. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué mierda quieres de mí?
Quiero escaparme contigo. No quiero morir aquí. De enero. ¿Qué ha dicho? 6 meses en la zona rusa. Заключенных Барингтона и Альмана доставил. Hace mucho frío. Hola, Anna. Hooker, gracias a Dios. Vale. Hola, Hooker. Ni siquiera sabía si estabais vivos o no. Sois unos idiotas, no me habléis. ¿Por qué? ¿Te consigues un buen sitio en la zona extranjera? Y te comportas como un idiota peor que Blasov y haces que te envíen aquí. ¿Crees que ahora debo un favor? Dos favores. Uno por ti y otro por tu amigo, por entrar en mi barraca. No me gusta deber favores. Pues lo siento mucho. ¿Lo sientes? Díselo a tu madre, no a mí. Escucha, hemos venido aquí a propósito. Tengo que hablarte de una cosa. Yo no hablo con idiotas. ¿Estos son tus amigos? 6 meses.
Внимание, внимание! Заключенным бараков 6, 7 и 8 построить дома. Hiciste que te enviaran a la zona rusa porque quieres escapar. Así es. ¿Quieres que te cuente mi plan o no? Vas a estar aquí mucho tiempo. Así que más vale que me lo cuentes. Tan solo para iniciar la huida hay que estar al menos a 1000 kilómetros de aquí, ¿no? Más o menos. Tu trabajo durante la época de invierno es descargar de los furgones sacos de cemento. Para la construcción. ¿Qué ocurre cuando terminas de descargar un tren? ¿Queréis huir en el tren? Tú dinos lo que ocurre. Los guardias revisan el interior de los furgones para asegurarse de que están vacíos. Y después cierran el furgón con cerrojo. Luego revisan los bajos del tren. Entonces, y solo entonces, dejan que el tren se vaya. De modo que no hay forma de ocultarse bajo el tren. Nadie está hablando de ocultarse bajo el tren. Mira esta caja. Está vacía, ¿no? ¿Y qué? Mete esto dentro. Bien, digamos que este es el furgón y que ese papel somos nosotros cinco. El guardia viene a revisar el furgón y asegurarse de que está vacío, ¿no? Revísala. Asegúrate de que está vacía. ¿Está vacía? No, no lo está. Tiene un doble fondo. Buena idea. Muy buena. Pero no resultará. ¿De qué estás hablando? Claro que resultará. Nos cogerán a los cinco. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. 37-я, пошла. Cuentan a todos al salir del campo para ir a trabajar. Cuando un guardia cuenta cinco hombres, hace una marca. Después pasa otra fila de cinco y así sucesivamente. Si falta un solo prisionero, nadie se mueve hasta que le encuentran, aunque el furgón esté vacío. Solo trata de ayudarte. Haces que parezca tan simple como el abecedario. Hay tantos detalles. Es difícil. Aprende a vivir. ¿Por qué morir? ¿Por qué no? Yo iré. ¿Qué? Yo iré. Tú y yo, Mijail. Los distraeremos y escaparemos. Ese guardia estaba en el tren, ¿no? Un hombre no es una montaña. ¿Te acuerdas? Алло,
casi se llevó. Vieron mis caleches. No pasa nada, estoy bien. Ha sido rápido. Los juicios en los campos rusos son rápidos. ¿Cuánto te han echado? Un regalito. 15 años más. Vuelve a enseñarme tu pequeña caja mágica. ¡6 de febrero! No dará resultado. Tenemos que sacarlos de aquí sin que los vean. ¿Por qué sin que los vean? Que los vean. Que se acostumbren a verlos. Pon 3 sacos encima. Идите доски! Идите доски! Шевелись, коляки!
genio ruso. 16 de febrero. ¿Qué traes ahí? Hooker es un gran cosaco. ¿Crees que podremos confiar en estos cabrones comunistas? Es fantástico. Vamos. Será mejor que comas un poco. Mickey, yo me encargaré de distraerles. ¿Pero qué dices? Me quedaré para soltar el zorro. Tú vendrás en el tren. No, no, yo no puedo huir con vosotros. Matt Bay, dará resultado, te lo prometo. Sí, es un buen plan. Pero aunque dé resultado, tendréis que saltar del tren en marcha. Tendréis que andar durante una semana, quizá más, por la nieve hasta llegar al otro lado. Ya lo has hecho antes. Sí. Diez de marzo. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Тридцать третья. Пошла. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Тридцать вторая. Пошла. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Валовой! Валовой, валовой! Серега, отведи мне троих! Там слева не валы! Suerte, cosaco. Tal vez volvamos a vernos. Tal vez. Los hombres no son montañas. Está atascado.
Al suelo. Dame. Dame. Бравились! Подравняйся, подравняйся! Venga, vamos. Bien. Súbelo. Súbelo. Четвертый, пятый, 39-я, пошла! Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 40-я, пошла! Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 36-я, пошла! Первый, второй, третий... Пошла! Пошла 39-я! Второй, второй, третий, четвертый, пятый, 40-я! Пошла! Пошла 40-я! Товарищ сержант, все заключенные на месте! Hemos conseguido. Hemos escapado. Hemos escapado.
Well, rock and roll is a mighty good road. Well, rock and roll is a road to ride. Well, rock and roll is a mighty good road. Well, if you ride and gotta ride it like you find it, get your ticket at the station on a rock out of line. Well, rock out of line is a mighty good road. Rock out of line is a road to ride. Rock out of line is a mighty good road. If you ride and gotta ride it like you find it, get your ticket at the station on a rock out of line. English. Well, rock out of line is a mighty good road. Rock out of line is a road to ride. Rock out of line is a mighty good road. If you ride and gotta ride it like you find it, get your ticket at the station on a rock out of line. ¿Dónde está la frontera? Por allí. ¿Seguro? Eso espero. Thank you.
¡Mi pierna! Dios mío. Dios mío. Empújalo hacia adentro. ¡Empújalo hacia adentro! Ayúdame. Vamos, Mickey, venga arriba, Mickey, vamos. Mickey.
¡Niet! ¡Niet! ¡Panomie Ruski! ¡Yanun Makuda! ¡Tagaru! ¡Baruski! ¡Baruski! ¡Tú no eres ruso! ¡No! ¡No soy ruso! ¡Nosotros somos noruegos! ¡Estáis en Noruega! ¡Esa verja es la frontera! ¡Allí está Rusia! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Allí! ¿Quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? Kenneth Barrington. Inglés. Mickey Almond. Americano. ¿Americano? Bienvenidos a Noruega. Estación de Oslo, 5 de abril. Señor Almond, señor Barrington, bienvenidos al mundo libre. Soy Robert K. Pearson de la embajada americana aquí en Oslo. ¿Cómo está usted? ¿Está mi mujer ahí fuera? Sí, está ahí, pero si pudiera esperar un par de minutos, todo sería mucho más fácil. ¿Por qué? Es que ahí fuera hay muchos periodistas. Mickey, estoy aquí para llevarle a Washington. El presidente le hará entrega de una medalla en el Rose Garden mañana. Escúcheme. El presidente quiere decir al pueblo americano lo brutales que son los rusos. Usted es una prueba viviente. Podría ayudarle a dar peso a ese mensaje antes de las elecciones. Váyase a la mierda. Vicky, tiene usted la responsabilidad de explicar al mundo. Por favor, ¿podría concederme una declaración? ¿Cómo logró escapar de la Unión Soviética? Por favor, señor Almond, solo unas palabras. De estar en casa. Gracias. De los 5 millones de detenidos que se encuentran actualmente sometidos al sistema de Gulag, se estima que por lo menos 10.000 lo están únicamente por motivos políticos o religiosos. El número de presos políticos se mantiene en secreto. Sin embargo, es seguro que existen al menos 1 millón de presos políticos hoy en el mundo.